La Semana de la Agroecología comienza la semana que viene con charlas. Vienen dos profesionales de renombre, un abogado que habla del derecho a la alimentación y un ingeniero agrónomo que va a hablarnos de la agroecología y también de la alimentación. Nosotros sostenemos que Misiones debe producir de otra manera. Hablamos de otro modelo de agricultura. Por un lado decimos agricultura con agricultores. Y por otro lado, esa agricultura con agricultores debe ser sostenible. Tenemos que cuidar el suelo, cuidar la vida del agricultor, cuidar la vida del consumidor y de nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad. Con menor uso de productos químicos, ojalá logremos no usar. Sabemos que es un proceso y que la agroecología en la provincia de Misiones está en proceso. Entonces hay muchos agricultores que comienzan ese sistema. A nosotros eso nos alegra, porque vamos encontrando diferentes experiencias y a la vez vamos encontrando demandas. Hay muchos agricultores que quieren dejar el sistema convencional de producción, que es con muchos productos químicos, y comenzar a hacer este proceso de transición hacia productos más saludables, con menor dependencia de insumos químicos, cuidando el suelo, como decía, cuidando la biodiversidad, la fertilidad del suelo y también aprendiendo a hacer sus propios abonos y fertilizantes. ¿Cuántos productores más o menos tiene la provincia? Y en promedio, ¿qué cálculos tienen ustedes de quiénes están ya sumados a esto que dice usted es un proceso de no usar agroquímico? Mira, de los 32.000 agricultores familiares que hay en la provincia, entendiendo que esos 32.000 hay quienes hacen tabaco, quienes hacen té, yerba, citrus, azúcar, muchos otros hacen hortalizas, frutas. Y yo creo que habrá un 10%, 10%, 15%. ¿Están iniciando en este proceso que están fomentando? Haciendo el proceso de, bueno, pasar a un sistema de producción agroecológico. ¿El objetivo de ustedes cuál es? Y la verdad que a nosotros nos gustaría que los 32.000 agricultores comiencen el proceso de transición, que empiecen a hacer al lado de su producción convencional otra parcela con producción agroecológica, porque entendemos que en la medida en que el productor observa, va haciendo la comparación entre producción convencional y agroecológica, va entendiendo y va adoptando ese modelo. Así que lo que les proponemos a los agricultores es que comiencen en su misma chacra a destinar una parcela para ir haciendo cultivos agroecológicos. Bueno, esta actividad que comienza la semana que viene, ¿cómo pueden hacer para participar? ¿Cuántos prevén ustedes que van a participar? Y la verdad que nos interesa que participe la mayor cantidad de la población. Vamos a hacer en Posadas, en el profesorado de Capiobí, del profesorado de Ciencias Agrarias de Capiobí, y también en Gobernador Roca. Lo que queremos es no concentrar todo en Posadas, sino también ir a lugares donde están los productores para facilitarles la participación. Por otro lado, tenemos la feria en la Plaza 9 de Julio, que va a ser la primera vez que hacemos una feria netamente agroecológica. Van a estar presentes agricultores de distintos puntos de la provincia que ya están haciendo esto que te contaba, la transición hacia producción agroecológica. Y también vamos a presentar el manual de certificación participativa, que por ahí es una novedad. La Ley de Fomento a la Producción Agroecológica prevé la certificación participativa, pero bueno, había que hacer todo el trabajo de construcción del manual. Así que ahí David, junto con Daniel y otras instituciones más, estuvieron trabajando en la elaboración de ese manual. Ahora está concluido, vamos a presentar para que los agricultores conozcan los procedimientos para poder obtener su certificación. Lo bueno de esta certificación es que es participativa, participan los mismos productores. Y es gratuita, no tiene costo. Así que eso es un gran beneficio para los productores que están en este sistema o que van a comenzar, saber que no estamos hablando de un sello ni nacional ni internacional que son costosos, sino un sello local gratuito. Bueno, la Semana de la Agroecología en principio son todas actividades gratuitas, porque seguimos con este trabajo de la Secretaría de sensibilizar y capacitar a la población y a los productores en lo que es producción agroecológica y la importancia de este modelo productivo. Así que todas las actividades son de libre asistencia. Arrancamos la semana con la presentación de los textos de certificación participativa y el manual operativo, que un poco va a abrir la puerta a que los productores empiecen a obtener el sello. ¿Esto a dónde va a ser? Esto vamos a presentarlo acá también en Casa de Gobierno.
simplemente el lanzamiento, pero creíamos que era un momento muy importante porque es muy bueno para la provincia tener nuestro propio sello certificador, un sello sin costos asociados, que de modo participativo entre productores, consumidores, instituciones públicas, privadas, vamos a autocertificarnos. Así que creíamos que era el puntapié perfecto para arrancar. Y luego a partir de ahí vamos a tener diferentes actividades, a destacar el jueves 13 por la mañana, la Feria de Agroecología, que un poco todos esos productores que ya estaban trabajando en la provincia, más otros nuevos que hemos ido sumando a través de estas capacitaciones, van a traer sus productos a la feria y por fin los productores agroecológicos, los consumidores agroecológicos van a poder conseguir estos productos acá en la ciudad. Y luego aparte tenemos muchas capacitaciones, vienen dos expertos nacionales, Marco Filardi, abogado, especialista en derechos humanos, que nos va a hablar de la importancia de la soberanía alimentaria y de consumir alimentos sanos, y por otro lado el ingeniero Sousa Casadiño, que es especialista en plaguicidas y en la búsqueda de alternativas para reducir el uso de agroquímicos. Con él vamos a estar en Roca, para capacitar a este polo de productores de la provincia tan importante, para ver si conseguimos un poco iniciar los procesos de transición hacia la agroecología. Y al igual que Casadiño, también que Filardi, va a haber una charla acá en Posadas. Y luego los técnicos de la SEAF vamos a dar dos capacitaciones, uno en la UNAM sobre abonos y mejoradores, para que la gente que quiera empezar a hacer sus propias huertas pueda empezar a producir abonos orgánicos, y en Capiovi, en el profesorado de Ciencias Agrarias, una capacitación sobre sistemas agroforestales sucesionales. Como dije antes, todos son gratuitos. Solo tienen que acercarse y participar. Sí, es recomendable comunicarse primero para ver si se rellenan los cupos, pero es abierto al público en general. Bueno, ¿a dónde tienen que llamar o los interesados? Y bueno, a través de la página web de la Secretaría o bien en Facebook, Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, ahí pueden contactar con nuestros compañeros y pedir un lugar en el curso que les interese.